determinante la utilización del VAR en la eliminación de River, ¿no? Principalmente en los últimos minutos del partido y principalmente en la acción donde el arquero golpea con ambos puños el rostro de Paulo Díaz. Eso para mí fue determinante porque no se utilizó el mismo rigor en la búsqueda de elementos que en definitiva perjudicaron a River, bien sancionados, ¿no? Posiciones adelantadas, la no sanción del penal que primeramente Ostojic había considerado y después se retracta, me pareció correcto, porque para mí no fue penal. Creo que desde ese lugar el más perjudicado de todos en la utilización del VAR fue a todas luces River, ¿no? Usted hace una diferenciación entre lo que es la actuación del VAR y lo que es la actuación del árbitro. Absolutamente. Yo creo que Ostojic solamente se le cae el partido en el último cuarto de hora. A partir del hay un momento bisagra en el partido para Ostojic que es la retractación del penal. Cuando él observa por el VAR que realmente había sido víctima de una simulación, ¿no? De un embuste por parte de Suárez. Ahí Ostojic tendría que haber reanudado no con un bote a tierra, sino con un tiro libre indirecto y una amonestación para el jugador de River, cosa que no ocurrió. ¿Usted a qué le adjudica a que no se cobró el penal? ¿A una falta de criterio, que no hubo tiempo para revisar, que el árbitro no advirtió en la cancha tampoco, o que hay una mano negra? No, a la permeabilidad de los árbitros que son influenciables por el entorno y por la trascendencia del partido, que los bloquean, el poder de la sugestión, te reitero que termina haciendo que los árbitros, algunos los permeables, se sientan influenciados por ese temor, ese miedo escénico, se bloqueen y terminen viendo cosas que no existen o no viendo las cosas que existen. ¿El VAR suma o resta, Javier? Operado de la manera que se hizo, obviamente que resta.